bueno, y seguimos transmitiendo para toda la comunidad desde el Holiday Inn aquí en Coyoacán, en este primer Congreso Nacional. Y bueno, pues el día de hoy tengo el gusto de saludar a la doctora Rosa Manuela Herrera y al maestro Oscar Naranjo García, que ellos vienen precisamente del CBETIS número 228 y 270, pero del estado de Chihuahua, de Parral y Ciudad Juárez. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos trabajando en el Congreso. Platíquenos, ¿cuál es su impresión acerca de este Congreso, este primer Congreso que se está llevando a cabo? Pues la impresión es muy grata, la satisfacción de que por primera vez se haga este Congreso y que se atienda la parte académica. Estamos muy contentos porque tuvimos la oportunidad de participar hace unos momentos con una ponencia, y también toda la parte que hemos recibido durante el día nos ha gustado mucho porque han sido las conferencias magnas muy interesantes, y además ver que en otros planteles se hacen cosas también muy interesantes. Y sobre todo compartir información de lo que realizan las diferentes instituciones a nivel medios. Sí, gracias. Así es, estamos muy contentos de estar aquí participando. Efectivamente, hemos estado escuchando colegas, hemos estado viendo qué es lo que se hace en otras partes de nuestra República Mexicana, a lo largo y ancho. Hemos compartido, hemos preguntado, y estamos muy contentos de estar aquí en el primer Congreso WEMSTIS, y espero que haya más congresos de este tipo para... Así es, y es trabajando. Que ustedes platicaron acerca de las estrategias lúdicas para el aprendizaje significativo de la física, el ASFI. El ASFI empieza por la necesidad que tenemos los profesores de acercar a los estudiantes a las ciencias experimentales, a la física, que es en donde nosotros estuvimos trabajando. La compañera también y yo trabajamos en dos CBETIS diferentes, y aquí la principal problemática es el desinterés que vemos de los estudiantes por las ciencias experimentales. ¿Sí? ¿A qué cree que se debe este desinterés? ¿Al miedo? ¿El millennial ya siente que lo sabe todo? ¿A qué cree que se debe? Bueno, hay una etiqueta muy fuerte acerca de las ciencias exactas y de las ciencias experimentales, y es que no es para todos, según ellos. Entonces, como batallan mucho con matemáticas, pues lógico es que van a batallar con física, porque las matemáticas es la principal herramienta de la física. Claro. Entonces, lo que nosotros tratamos con este proyecto es que rompamos esos paradigmas con los jóvenes, y que esa tecnología que tanto les gusta la apliquemos para el aprendizaje de la física. Así como experimentamos físicamente a través de los simuladores virtuales, también experimentamos virtualmente. Entonces, nosotros estamos acercando a los jóvenes a la ciencia con las mismas herramientas con las que ellos ahora les gusta y se entretienen. Y es que precisamente al hablar de matemáticas, al hablar de ciencias, bueno, pues los jóvenes dan a la idea de que es algo muy complicado, de que es algo que no es para ellos. Sin embargo, ellos a través de las tecnologías ya lo están desarrollando, simplemente hay que encaminarlos. ¿Cuál es el reto que tiene el profesor para precisamente atraer a esos jóvenes a que les gusten las ciencias? Pues principalmente generar ambientes de aprendizaje lúdicos, que es el caso en donde nosotros estuvimos trabajando. Acercar al alumno a situaciones en donde él pueda expresar un criterio, en donde él pueda manifestar lo que ha estado aprendiendo. Implementar el nuevo modelo educativo basado en competencias, pues es algo difícil para nosotros los profesores, pero que poco a poco, conforme hemos estado avanzando, pues ha estado mejorando esta situación. Entonces, básicamente el reto consiste en generar ambientes de aprendizaje lúdicos, y poner al alumno en situaciones de competencia. Estas estrategias lúdicas que nosotros hemos estado implementando, pues vienen a fortalecer cuestiones de academia. Hemos estado aportando nosotros también en la academia cursos de capacitación a otros profesores. Entonces, pues el reto está muy grande, pero poco a poco, con el trabajo que hemos desarrollado, pues hemos estado mejorando cada vez más. Un esfuerzo que se debe de realizar para
incursionar también en género a la mujer dentro de estas actividades, que hoy en día está jugando un papel muy importante. Sí, nosotros nos damos cuenta ahora que cuando atendemos también a las niñas adecuadamente, pues ellas desarrollan el potencial al igual que los niños. Claro. De hecho, en los exámenes de selección, en los selectivos que hacemos, se quedan muy a la par con los niños. Aquí es algo interesante que no podemos dejar de comentar, es que a veces a los jóvenes nada más decimos no los entendemos o no queremos, porque a la gente que no crecimos con la tecnología también nos ha costado ponernos a la par que los jóvenes a estudiar y a desarrollar también cosas para que ellos puedan ver que nosotros nos interesa también, para que ellos aprendan con las herramientas que ellos tienen a la mano. Tenemos grandes expectativas con los jóvenes cuando ellos ya se dieron cuenta de que la ciencia es divertida, pero que además es algo cotidiano. Claro. Nosotros la física le decimos, haces física cuando caminas, cuando comes, cuando te levantas. Entonces, ver la física que significa algo para ellos, es mucho más fácil que ellos se interesen por esa parte de la ciencia. Así es, y precisamente hay que despertar esa inquietud en los jóvenes, y a través de estas estrategias que ustedes están diseñando o están creando con este nuevo modelo educativo, donde bueno, pues el ASFI va a dar mucho de qué hablar a nivel nacional. ¿Algo más con lo que quieran? De hecho, ya nos invitaron precisamente a continuar trabajando en otros en otros estados de aquí de por ejemplo, precisamente nuestro presentador nos invitó a trabajar aquí con otros maestros en su plantel. Wow. En la academia. Entonces yo creo que tiene mucho potencial. Cabe mencionar que el ASFI ha trabajado con temas de física. Hemos estado teniendo también avances en física 1 y en física 2. Lo fuerte lo tenemos en temas de física, pero sabemos que tiene mucho potencial. Precisamente nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a Novo Hamburgo, Brasil, precisamente. Wow. En el Seminario Internacional de Educación Tecnológica. Allá hemos estado presentando nuestro proyecto. Ha gustado mucho, ha tenido mucha empatía por otros compañeros, maestros, inclusive de otras partes del mundo. Entonces, pues nosotros queremos dar a conocer nuestro proyecto, nuestro trabajo que hemos estado, qué mejor en estos espacios que se han estado creando. Y pues sí, cuando nosotros fuimos a Brasil precisamente, tuvimos la oportunidad, unos periódicos de que también nos entrevistaron, y en esa ocasión nos llegaron muchas solicitudes de que nosotros pudiéramos proporcionarles, venderles el trabajo, porque están muy interesados. ¿Sí? Así es que pues tiene mucho potencial, y nosotros quisiéramos también compartir esta información con otros compañeros maestros. Con mucho gusto lo podemos hacer en cualquier parte donde ustedes nos inviten. Los alumnos a la vanguardia tecnológica, y sobre todo en el nivel de cualquier país. Así es, a la vanguardia, sí. El ASFI es un prototipo que nosotros desarrollamos, y en el 2015 fuimos campeones, fue con lo que nos ganamos aquí a nivel nacional ir a Brasil. Wow. Pero también nosotros lo hemos compartido con los alumnos de los festivales académicos, lo hemos compartido con los maestros de física de otras academias, lo hemos compartido con los maestros que no sean de física, para que ellos también se acerquen a la ciencia. Y como dice aquí mi compañero, a todas partes a donde hay una invitación, con mucho gusto vamos y compartimos el proyecto, porque yo creo que la mayor satisfacción cuando uno desarrolla algo es ver que tiene el éxito y la aceptación, y que además los jóvenes aprenden física con este proyecto. Compártanos, ¿cómo podemos contactarlos? Para todos aquellos que nos están viendo, bueno, pues ¿cómo podemos contactarlos y saber más acerca de este proyecto, el ASFI? ¿A través de qué página, teléfono, WhatsApp, lo que ustedes... Yo soy maestro del CBETIS 270 en Ciudad Juárez, Chihuahua. La compañera Rosa Herrera.
es del 228 en Parral. Entonces a nosotros pueden contactarlos directamente en nuestros planteles o bien a través de nuestros teléfonos celulares, que es el 656-312-4541, o también por Facebook Oscar Naranjo, o por correo electrónico naranjogoscar@hotmail.com. Y los datos de mi compañera son Rosa Manuela Herrera, del Cebetis 228 de Parral. Mi teléfono celular que pongo a disposición de ustedes es 627-521-1388, y el correo electrónico es rosa-herrera57@yahoo.com.mx. Seguramente vamos a tener mucha respuesta de todos los que nos siguen a través de nuestro canal, y sobre todo difundir las tecnologías, fomentarlas y hacerles ver que a los chicos, a los jóvenes hoy en día, que bueno, pues también se pueden utilizar en favor de nuestra comunidad y en el propio nuestro. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. ¿Algo más con lo que quieran finalizar? Pues nos gustaría mucho que un día pudiéramos decir que el ASFI fue el instrumento a través del cual la UEMSTIS pudo rescatar esa parte experimental de la física, y que la física lleve a muchos jóvenes a ser excelentes ingenieros, excelentes biomédicos, excelentes científicos. Pues ahí está la información que se está dando y todo lo que se está viviendo aquí en este primer Congreso Nacional UEMSTI 2018 desde el Hotel Holiday Inn aquí en Coyoacán, en la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias.